Praise the Lord, everybody, on our Facebook live and Dorcas live. God bless you for coming and joining us. Paz Cristo, hermanos, bienvenidos a todos ustedes y a Facebook y en nuestra página de los Dorcas. Gracias que está con nosotros en este culto muy especial, el servicio de nuestros hermanos que fueron a Dios en este año. En es un tiempo muy especial para nosotros como una iglesia, porque queremos no cerrar, pero cerrar estas cosas en nuestros corazones. We're just grateful for all of you that are joining us on Facebook, and of course everyone that's here. We just want to having this special Memorial Day, a memorial service for all our brethren that have passed. And it's just a time for us to get some closure and to honor those that are with us. So at this time, we have so many special guests that are here with us. Hay hermanos que están aquí con nosotros, muy especial para honrar a nuestros hermanos, el hermano Octavio. Muchas gracias, hermano. Y también Annette and Alexa. God bless you for coming. Sister Sarah, thank you for being here. Ben Castillo in the back there on the keys. And just all of you that are here. It means a lot to us for all of you to come. But at this time, we're going to open up with a word of prayer. En ese momento quiero comenzar con una oración. So oramos, hermanos. Sentado está bien. Just right where you are seated is fine. Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, just for all those that are here. And to honor your brothers, to honor our brothers and sisters in Christ, Lord God. Just thank you that we could just give them the honor. To them, Lord God, bless them, all of us that were in this service. Muchas gracias, Señor, por todos que están aquí. Y para honrar nuestros hermanos, Señor, ayuda si necesita su espíritu, Señor, también su presencia. En el nombre, de Jesús. Señor, te alabo.
so much, thanks to you, God. Quiero dar gracias a mi esposa porque es una de las cosas. Quería tener un servicio así porque ella sabía que para nosotros, como los pastores, un poco nuevos también, ¿verdad? Y para nosotros estuvo muy difícil por, you know, estos tiempos y nuestros hermanos que prepararon. It's just been really challenging. I'm still pushing my wife. This is kind of like her vision to have this service. Because, you know, when someone, you know, passes, you know, the pastors usually are front and center, right? You know, we're at the church, or, and it was really challenging for us to, you know, be told, and respectfully, of course, told that, sorry, pastor, you can't come to the funeral because we can only have so many family members. And we didn't take it personal, but it was like, wow, you know, we didn't have our chance. Hermanos, era un reto para la iglesia tener un culto, un servicio para cada uno de nuestros amados hermanos, y nos fue una idea de tener este momento para nomás tener un poco de cierre con las vidas aquí en este mundo, pero ya vemos que con nosotros estamos en el Señor, vamos a un día ver a nuestros amados, y eso es un momento, podemos tener una clausura, como cuando tenemos servicios memoriales, ya lo han tenido las familias personales, ya los han tenido en sus casas, y honraron sus familias, honraron a sus amados, pero aquí como iglesia queremos amarlos también y dar un punto de referencia de la vida de cada uno de ellos. Primeramente queremos honrar a la hermana Angelina Pérez. Yo voy a hablar un poco en inglés, el hermano, y en español, y el hermano en inglés. Hermano en español y en italiano. Pues yo quería dar unas palabras de la hermana Angelina Pérez. Hay un versículo en Hebreos 25 que dice: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuando ves a aquel día se acerca. La hermana Pérez tenía una grande visión y pasión para esta iglesia. Esta era su iglesia, de la hermana Angelina. Y ella tenía mucha reverencia para esa iglesia. Y nadie o nada le iba a sacar a la hermana de esta iglesia. Y ella tuvo la grande importancia de venir cada domingo, aunque estaba enferma. Speaking of Sister Pérez, she just had this great zeal about her. That, yeah, this was her church. No, not that anyone wanted to throw her out, but that no one was going to throw her out. And even we really admired her because of even in the days where she was ill, that she still would come on Sunday. She'd still get her grandkids and bring them. And we always appreciated her. Her personality at times seemed, it could be abrasive, but if you understood her, she was all heart. In Hebrews chapter 10 and verse 25, it says, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, as so much the more as you see the day approaching. And that really meant a lot to her. One of her final things that she had said was, who's going to take my grandkids? Who's going to take my grandkids to church? La hermana tenía una grande visión de ver a su familia salvos. Ella traía sus nietecitos y le hacía difícil caminar del parqueo hasta acá. Entonces un día le dije a la hermana, hermana, nomás parquea aquí enfrente de la iglesia, no pasa nada, aquí va a estar su carro cuando salga. Entonces ella llegaba a llevaba su carro allí y salían con sus nietecitos.
le importaba traer a sus nietos a la iglesia para que ellos también tenían salvación. La hermana nos, en sus más antes tiempos, cuando tenía más energía y más poder, ella hacía mole, cocinas para misiones. Daba muchos años tras año ayudando a la hermana Juanita. Era su fiel compañera, la hermana Juanita. Y hacían muchos proyectos para recoger fondos para las Dorcas, para las misiones. Ella trabajaba en la iglesia, no tenía miedo de trabajar. Y eso me dio mucha inspiración. La hermana no dejaba de venir a la iglesia y dar su tiempo, dar de su energía y con mucho amor para la hermandad a ella. We're really grateful. It's interesting because Brother Ben, you had said when we were talking, he said, oh, if Hermana Perez was here, she'd be cooking in the kitchen and she would let me eat some. During the sermon. Durante el sermón dejaba a los músicos comer en la cocina. What a blessing that she is and when she was here. Y hoy hemos traído al hermano Espinoso como la hermana Perez le encantaba. Le encantaba los cantos tradicionales, cantos mariachi, y la pudo escuchar gritando, ¡ay! ¿Cuántos hermanos recuerdan? A ver, todos. ¡Ay! ¡Aleluya! Entonces, cuando mate el hermano así, vamos a gritar, ¡pase el hermano! Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Para eso nos da de comer el Señor, para darle gloria. Y es la solución para todos los problemas. God only feeds us with a purpose to give Him glory. And that's the only reason we exist, Pastor, for His glory. Until the last breath, hasta el último respiro. Y lo que es hoy nuestro piso, un día será nuestro techo. Es una realidad, pero vamos a creer en que los hijos de Dios, como dice la palabra, nadie puede matar a lo que no se puede morir, porque los hijos de Dios tenemos vida eterna. Vamos a hablar de ese deseo de Dios para la vida eterna, y voy a pedir al hermano que me ponga la música. Pueden gritar aleluya o ajuya, pero para gloria de Dios. Tenemos una estación de radio y siempre decimos lo mismo. Dele gloria a Dios. Escuche el mensaje de este canto. Give us some music, please. Can you pick it up, Brother Leonard? Medite sobre este mensaje. Gloria a Dios. Mi Cristo, por mí fuiste clavado allá en la cruz. Por mí viviste tú todo ese mal. Solo por mí, solo por mí. Mi Cristo, por mí bebiste tú amarga hiel, despreciado y desechado fuiste tú. Solo por mí, solo por mí. De vida eterna, no me importó el haber sido azotado y sin piedad, aun siendo tú el rey de todos.
humillación, se humilló hasta el polvo, mi Señor, solo por mí, solo por mí. Escucha, solo por ti se hizo propio de los hombres. Mi Jesús molido fue por tus pecados allá en la cruz, solo por ti, solo por ti. Solo por ti Él soportó el dolor de aquellos clavos. En sus pies todos lo escarnecían al verlo allá en la cruz. Solo por ti, solo por ti. Por ti murió Jesús, para librarte del pecado y del error, para limpiarte de toda tu enfermedad, y así pudieras tú gozar de vida eterna. Siendo Él el Rey de toda la creación, se humilló hasta el polvo, mi Señor, solo por ti, solo por ti. Aquellos que ya se nos adelantaron. Amén. La muerte es una breve separación, estar ausentes de este cuerpo, estar presentes con el Señor. Vamos a cantar más después otros cantos más. Vamos a seguir el orden. Dios la bendiga. Gracias. Amén. Celi González fue un cantante. Le gustaba adorar al Señor. Yo recuerdo que yo llegué un día a la iglesia y la hermana Araceli estaba acá afuera alabando al Señor en lo máximo que podía ella. Lo máximo. Yo creo que todo el barrio lo escuchó a la hermana alabar al Señor. Sister Araceli, she's always been such a blessing. As my wife was saying, she really enjoyed to sing. And what I liked about Araceli was that she did her own thing. And sometimes it wasn't really, just because she was her own person. And she did it her own way, and she loved the Lord her way, and we knew she loved the Lord. And that always blessed me about Araceli was, you know, she was who she was, and well, if you liked it, you liked it, and if you didn't, you didn't. Sometimes I like that. Yeah, that's like right. That. You know, in Matthew 22:37, in Mateo 22:37, it's giving me a bad time this night. En Mateo 22:37 dice, y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente. Esto es lo que Araceli hizo.
Yeah, that's reading from Matthew chapter 22 and verse 37. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." And yeah, you know, just a real great example to me, because sometimes we think that we have to serve the Lord by the way someone else says, or we have to copy someone else. And really, just knowing Araceli, you know, she did herself. Araceli era única. Ella no le permitía a nadie decirle cómo ella va a caminar para Dios. Ella ya sabía la marcha. Fue la marcha de ella. Ella le daba de comer a la gente en la calle. Ella le traía de su propia ropa, le daba a la gente en los parques. Ella caminaba a los parques hasta acá. Mientras estábamos nosotros en la iglesia, ella se iba al parque. Y ella les daba a la gente su ropa. Y ella también le interesaba mucho su familia. Yeah, she was a real giver, giving on the people on the street. The family was telling us, she gave her worship. She loved her family. She was very romantic. You know, she liked romantic things, and just really special, really real special. She's with us in our hearts, which is gonna be missed. Ahora vamos a ver un corto video. I'm trying to unlock, but I'm also thinking the cameras.
así era la vida de Araceli, lleno de amor, lleno de bendición, no solo más para ella, pero para todos los que tocaron la vida de ella. Y por eso le damos gracias a Dios. Yeah, we're really grateful for her life and her just contribution, her short contribution to just the family and to the church and really to the kingdom. Siguientemente queremos invitar al padre de Araceli que venga y nos dé unas cortas palabras y también un canto especial dedicado a Araceli. Hermanos, amén. Hermanos, voy a cantar este canto para voy a cantar en memoria de todos los fallecidos, de todos nuestros hermanos. Amén. No hay palabras, hermano, para que aleluya. Para empezar de mi hija, que hace poquito se me fue con Dios. Aleluya. Quiero cantar este canto que se llama Aunque en esta vida no tenga riquezas. Aleluya. Amén. Amén, amén. Aleluya. Aunque en esta vida no tenga riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Almas perdidas entre la pobreza de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar y bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá. Tengo un hogar, hogar y bello.
Batallando, ya no está sufriendo y está mucho mejor que todos nosotros. Amén. Ella ya está descansando, ya está con el Señor y le doy gracias a Dios porque Él le dio su tiempo a ella, Él le dio su tiempo para que ella recapacitara de sus errores y verdad. Le doy gracias a Dios porque el tiempo que mi hermana tuvo en sus últimos días, ella se acercó mucho a Dios. Gloria a Dios. Tuvo mucha fe en Dios y siempre le estuvo pidiendo a Dios misericordia, le estuvo pidiendo perdón. Y le doy muchas gracias a Dios por los años que Dios nos la prestó. Amen. Le doy muchas gracias a Dios. Y si Él se la quiso llevar ya, ¿verdad? Solamente Dios sabe. Dios sabe el por qué, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque en sus últimos días yo sé que mi hermana se sintió muy amada por toda su familia. Sus últimos días la tuvimos en la casa y la tuvimos consintiéndola mucho. Siempre le preguntábamos qué se te antoja de comer y pues ella ahí, ¿verdad? Nos decía sus comidas favoritas, su mole, sus tamales, sus enchiladas. Y todo lo que se antojaba, lo que ella quería comer, se lo hicimos, ¿verdad? En el tiempo que, sus últimos días que estuvo más malita. Y me quedo, ¿verdad? Con esa paz en mi corazón porque la consentimos y ella se fue, pues, ¿verdad? Con ese amor de cada uno de su familia. Y doy gracias a Dios, muchas gracias. Y también, ¿verdad? Quiero darle muchas gracias a Dios por mi esposo, porque
gracias a él, ¿verdad?, que yo a mi hermana la pude tener conmigo en mi hogar. Y todos esos años que la tuve conmigo, le quiero dar gracias a mi esposo, porque él nunca renegó de que ella estuviera con nosotros. Le quiero dar gracias a Dios por sostenerla. Gracias. Y voy a decir su historia, ¿verdad?, para no perder más tiempo. Araceli González nació el 27 de marzo de 1975 en Nuevo Centro, Michoacán, México. Fue la tercera hija del señor Máximo González Medina y la señora María Carmina Trujillo Medina. En el año de 1976, sus padres se movieron a vivir a Guacamayas, Michoacán, donde pasó su niñez y adolescencia. A finales de 1998, emigró a Santa Ana, California. Allí fue donde ella empezó a asistir a la iglesia apostólica, a conocer a Dios. En el año 1990, fue bautizada en agua en el nombre de Jesucristo. Meses después, en un retiro de jóvenes, recibió el Espíritu Santo. En 1991 se traslada junto a Nereida González a vivir en San José, California, donde ya residía Guillermo González, donde vivió gran parte de su vida. Una de las cosas que le gustaba mucho era escuchar música cristiana y entonar alabanzas al Señor. Su deporte favorito era el voleibol, lo practicó y lo jugaba muy bien. Hubo un tiempo que salía a evangelizar en las calles, compartiendo la palabra de Dios, pues ella sentía pasión por las almas. Araceli se distinguió por tener una linda sonrisa que contagiaba a los que estábamos a su lado. Fue una querida hija, hermana, tía, cuñada, prima y amiga. Te extrañaremos y siempre te recordaremos. Feliz bendición. Gracias, hermana Sandra, por esas bonitas palabras. Hermanas, les quería compartir que la hermana Araceli tenía cáncer en los senos. Y fue una grande batalla que ella luchó. Ella lo luchó lo máximo que podía naturalmente. Fue decisión de ella. Y tenía mucha valentía, porque no sé cuántas de nosotras mujeres la podíamos aguantar como ella lo pudo. Y el mes de octubre es el mes de cancer awareness, de estar pendientes del cáncer. Para especialmente las mujeres, hay que poner importancia. Y en honra a Araceli González, estamos haciendo con el proyecto de BAG, con la hermana Melina y nuestro equipo de BAG, estamos haciendo unos cojines especiales para regalar a las hermanas o parientes, las que necesitan almohadas, algo para que les pueda dar un poco de aliento. Durante este momento difícil. We are in honor of Araceli, the ladies department. If you would like to have a make a pillow, participate in this project. Si quieren ustedes hermanas participar en este proyecto, vean a la hermana Melina después del culto. If you'd like to participate in making a pillow for a cancer patient or a survivor, please participate. It's Cancer Awareness Month in October, and we would like to honor Sister Araceli, who fought the good fight for cancer. Okay, so we're going to continue on here, and our next person, el próximo persona que queremos honrar, fue el hermano Leonardo Quirón Rodríguez. El hermano Leonardo fue un refugee de Cuba, arriba de 22 años. Él vino de Cuba como ya joven para tener una mejor vida aquí en los Estados Unidos. Él aportaba a su familia en Cuba. No tenía nadie de familia biológicamente hablando. Aquí tenía y encontró a una familia en la iglesia central. Leonardo, as we call them, Cuba,
Well, I came as a refugee from Cuba many years ago, 22 or so years ago, and he came leaving his family, but he really did find family here, not here at Central Church. Las familias lo aportaban al hermano Leonardo, pero eso no fue el mejor parte. El mejor parte fue que él nos aportó a nosotros. He really made us his family. La Biblia nos dice en Mateo 25:21, y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciéndole: Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí otros 5 talentos, he ganado sobre ellos. Y el Señor le dijo: Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Yo sé que cuando llegó Cuba a la eternidad a encontrarse con Dios, así le dijo el Señor, porque el hermano cubano, como le decimos con mucho amor, él pintaba la iglesia, él se encargó de las oraciones cada mañana con la hermana Moreno. Él iba al banco de comida a traer comida a no más para él, pero para los demás, los que necesitaban. Él ayudaba en la cocina, intentaba ser chef. Él limpiaba como janitor en la iglesia. Él tenía más de 5 talentos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? El hermano sí. Él entró a la eternidad y el Señor le dijo: muy bien, siervo. Yeah, Cuba, he really, in Matthew 25, it reads like this: that he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more. And his master said to him, Well done, thy good and faithful servant. You have been faithful over little, and I will set you over much. Enter into the joy of your master. And it's true, Cuba had lots of things to offer, and I feel a lot of times he was misunderstood. He really blessed a lot of people quietly. He loved morning prayer. He'd get irritated if there wasn't morning prayer, and I appreciated that. He gave food, went to the food bank, he visited people. He had a gift of healing, and. And he didn't say much about it until I began to press him over it. After a while, he would come to me and he would say, he said, Pastor, pray for me because I'm going to go pray for someone else that's sick. I'm going to go visit someone. And so he'd want me to pray for him at the service, and then he would go and pray for people. You know, he helped around the church. He painted. You know, I'd come to church and he'd say, oh, Pastor, I just want to let you know that someone graffitied all over the wall, but I painted it already. Oh, great! I never saw it, but okay. He would do those type of things. And there's one thing that I remember distinctly, that he invited me to go to a church that was a Thai church, because I had just come back from Thailand on a mission trip. He says, I want to introduce you to some people. We went to this Thai church. I didn't understand a word, either him or I. It was all in Thai. We didn't understand a word. But afterwards, the people were just, spoke English, and they were so friendly, this, that, and the other. And there was a young lady there that was really sick. And she says, Pastor, this is why I wanted you to come, because I know this young girl here is sick. And so I said, yeah, Leonardo, let's pray for her. You don't need me, but let's pray for her. And she had breast cancer, and we prayed for her. And the Thai church, bless their hearts, they're very conservative. But Leonardo and I were speaking in tongues, and we were crying over this young girl. And with no exaggeration, the next week, Leonardo comes to me, says, "Hey, listen, I just want to tell you that young girl. She went to the doctor, and they couldn't understand what had happened, because they didn't see any more cancer in her breast." Hallelujah. So that's who Leonardo was. I mean, on
Leonardo tenía el don de orar por los enfermos. De verdad, él iba a los hospitales a orar por los hermanos. ¿Cuántos hermanos aquí recibieron oración de parte del hermano Leonardo? Hermana Hunter, hermana Rosales, hermano Moreno. Pues él oraba por todos. Él hacía muchos actos en silencio. Él era así. Él no necesitaba gloria aquí. Él hacía los actos en silencio. Y el hermano, él un día le invitó al hermano Bruno a ir a una iglesia tailandesa. Como el hermano recién vino de un jornada misionera a Tailandia. Entonces el hermano Leonardo dijo, vamos pastor, vamos a ir a esta iglesia. Y el hermano Bruno fue con él a la iglesia. Y había una señorita que tenía cáncer en los senos. Y el hermano le dijo, le traje pastor aquí porque necesito que ores por esta muchacha. Ella tiene cáncer. ¿Por qué no vamos a orar? Entonces en la iglesia, que es una iglesia calladita, conservadora, ellos comenzaron a orar y el Espíritu Santo tocó a la señora y los hermanos hablaban en lenguas, en frente de todos. Y después de una semana la noticia vino. La señorita fue al doctor y el doctor le dijo, no sé lo que había pasado, pero ya no tienes cáncer. Entonces el hermano Leonardo, sí, él venía al pastor y decía, hermano, ore por mí porque yo voy a llevar esta oración a un enfermo. Él tenía mucha fe y él lo practicaba diario. Hoy tenemos con un honor a los hermanos, la familia Moreno, les voy a decir Moreno, ya sé que tengan darles nombres, pero le vamos a invitar al hermano Jorge Alberto Moreno, que nos, ¿no quiere platicar? Ok, que representa a esta familia, porque el hermano Leonardo se incorporó mucho en esta familia y ellos fueron grande parte de su camino aquí. Pues yo le doy gracias a Dios por estar aquí, hasta la iglesia donde yo crecí, desde que tenía 11 años. Para mí hablar de hermano Leonardo es algo muy difícil, que lo tengo que hacer. Porque fue una bendición en nuestra vida, a la familia Quintero, porque cuando mi abuelita estaba enferma, más bien cuando estaba en sus años ya grande, el hermano Leonardo fue adoptado por nuestra familia. Mi abuelita lo adoptó, dijo que iba a ser una más de mis hijos. Tengo fe y le dije al hermano un día, hermano, ¿no tiene miedo a la muerte?
what a prayer warrior he was. And one of the examples she gave was her grandmother adopted him into their family, and she made him another son. And she remembers that when her grandma took very ill and she was on her deathbed, that Leonardo would be the one to feed her. And she's saying not even her own sons are feeding her. Leonardo's feeding her. And he really cared, and he really belonged to this family. They really owned him, really, because that was something that they had bonded. And that's what she was sharing. This is Hermana Moreno. Because when he was in charge of prayer, she never had to wait outside. She was always on time. He was dedicated to prayer. He even wanted to preach, and he would just put himself on the pulpit and preach. And even if there was no one there to hear him, he still was preaching, and he had that passion for the word. And I just want to continue on. Okay. Yeah, sure. Okay. Brother Chris, hermano Chris, quiere decir unas palabras. Y la hermana Hunter. Paz de Cristo, hermanos. Bueno, el hermano Leonardo. ¿Quién no tiene algo que decir del hermano Leonardo, verdad? Creo que todos los varones tenemos que decir algo del hermano Leonardo. Carismático, amigo. Si necesitabas algo, él estaba ahí. Bueno, el hermano Leonardo, hoy iba a venir una familia puertorriqueña que el hermano Leonardo los conoce por más de 23, 24 años, 22 años, algo así. Yvette, Chilo y la esposa de Chilo. Chilo falleció hace 3 meses, pero antes de que él falleciera, Chilo cayó enfermo como por enero. Y Leonardo era que visitaba a Chilo todos los días.
sin que él recibiera un dólar. Él lo cuidaba, él iba a la casa, se iba de la casa a las 12 de la madrugada, 12 de la noche, 10 de la noche, hasta que lleva a alguien más a cuidar al Señor, por amigo y por ser buen cristiano. Él lo hacía de mucho corazón. Cayó enfermo Chilo como por enero, fines de enero. Y Leonardo le dijo, yo conozco a Cecilio por muchos años también. Leonardo le dijo, Cecilio, Cristo te ama. Dice, Cristo te va a sacar de esta cama, pero quiere que él tú le entregues su corazón. Dice, voy a orar por ti, porque Cristo te va a restablecer. Y así habla Leonardo. Y Cecilio, con la edad de 70 años, él volvió a caminar. Él sanó, pero no se entregó al Señor. Y Leonardo estaba muy molesto porque él no se había entregado al Señor. Pero él lo siguió visitando. Cuando murió Cecilio, solamente 6 personas podían ir al funeral. Nadie más. Cecilio tiene nietos, Cecilio tiene hijos, pero solamente 6 personas tenían que ir. Y una de esas personas era Leonardo. Y Leonardo no fue. Leonardo no fue porque estaba decepcionado de que Cecilio no se entregó al Señor. Leonardo dice, yo para qué voy a ir. Mi tiempo ya estuvo cuando él tenía que estar a haberse entregado al Señor. Dice, me duele no ir, pero ya de nada sirve mi asistencia en ese lugar. Yo platiqué mucho tiempo. Una vez se nos descompuso uno de mis carros aquí. Era tarde, era un viernes, mi hijo y yo veníamos. ¿Y quién salió de la iglesia? Leonardo en la tarde. Oh, vine a ver, vine a limpiar, vine a hacer esto. Tenemos muchos testimonios de Leonardo. Creo que nos cansaríamos en los días de ayuno. Dice, oh, hermano, yo no vine al ayuno. Dice, ¿y eso qué? Vete a comer, no te preocupes, pásale a comer. Oh, es que, no, aquí hay demasiada comida para todos. Ese era Leonardo. Dios los bendiga. Hermano Alejandro tiene un corto testimonio para nosotros de parte del hermano Leonardo. Muy cortito. Todo lo que ya se dijo del hermano Leonardo, ¿quién no lo conoció así? Pero yo voy a compartir algo con ustedes. Él decía que se iba a casar conmigo, nunca me dijo conmigo. Ese es mi recuerdo. No estaba esperando que se casara conmigo, ¿eh? Ese es mi recuerdo. Sí. Y cuando él quería platicar conmigo, de todo lo que ustedes lo conocieron, lo hacíamos ceremoniosamente, porque él estaba entregado al Señor. Pero también, a veces donde nos encontráramos, yo era su audiencia. Y yo quisiera, si el hermano cante ese canto, diablo, algo así, diablo, mentiroso. Pero ese era su canto y yo era su audiencia. Nada más, escucha mi canto, hermana. Y yo ahorita, mientras estaban hablando ustedes de él, decía yo, seguro que cuando se agotaba y todo eso, me buscaba para cantar ese diablo mentiroso. Hermanos, el Señor los bendiga. Dije que iba a ser bien cortito. Pero yo vivo con ese recuerdo. Y aquí hubo hermanos que lo oyeron decir que se quería casar conmigo. Pero los hermanos son testigos que yo nunca lo creí. ¿Verdad? Quisiera escuchar más de esta historia, ¿no, hermanos? Hermanos, en la vida literal, fue muy difícil para nosotros recibir al hermano Leonardo, porque en nuestro país la regla es que las personas que se fallecen necesitan tener familiar aquí. Los gobernantes de nuestro país no nos permitan recibir a alguien si no somos parientes.
el hermano Leonardo no tenía parientes aquí. Entonces me fue muy difícil. Tenía que yo esperar 30 días para que me lo dejaran. Pero antes yo estaba tocando puertas, buscando, y tus teléfonos no me lo permitieron ni nada. Entonces le llamé a Betty y le dije, Betty, por favor, explícame dónde vivía él. Yo voy a ir. Y Betty decía, no te vayas sola, porque es un barrio y bla, 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 y la gente ahí. Y eso me decía, no te vayas sola. Y yo tenía una duda en mi mente, yo no voy a ir sola, porque me dice la hermana Betty que es peligroso, ¿no? Entonces yo decía, si el hermano cubano vivía allí en un lugar peligroso, ¿por qué yo no voy a ir? Yo me crecí en Chicago. Pero tenía un plan de backup y le llamé al hermano Aurelio. Le dije, hermano Aurelio, tú vas conmigo hoy. Vamos a ir a buscar las cosas, algo del hermano cubano. Entonces, cuando yo llegué, hermanos, yo le llamé a Betty en el FaceTime y puse el teléfono. ¿Cuál es la casa, Betty? ¿Cuál? Me dijo, es una que tiene una carpa y tiene mucha basura en el frente y bla, bla, y me la explicó bien. Entonces, cuando yo llegué, me dijo que fue la casa tercera, pero estaba equivocada. Estaba la casa 6. Entonces, yo iba, porque yo fui, la primera vez yo fui sola. Pero la segunda vez dije, no, esta vez voy con bodyguard. Y me fui y lo encontramos. Yo estaba ahí en el carro y yo tenía el hermano Aurelio caminando. Y lo encontramos y me dijo, Betty, esa es, ¿no? Y dijo, Betty, sí, esa es. Y ella me dijo, al momento me dijo, hay un señor más mayor y está delgado, tiene pelo así, tal, tal. Justo que lo dijo Betty, salió el hombre. Puse el carro en el parqueo y me salí corriendo y le dije, hola señor, estoy buscando la casa de Leonardo. Yo no sabía que ellos ya supieron que él se había fallecido. Y ese es el peligro que yo tenía pendiente. Entonces, a llegar allí, comencé a hablar al señor, un poco no tan feliz. Y él estaba ya quitando las cosas del hermano Leonardo, de su cuarto. Y los estaba echando afuera. Entonces le dije, ¿me permitas, por favor, buscar en las cosas del hermano Leonardo? Hermanos, yo busqué ahí en el tumbo ahí, y la tercera cosa que me salió fue la carta que su hermana le había escrito de Cuba hace 2008. Y había su nombre ahí, y ahí podía yo avanzarme. Y juntamente con esa carta encontré otros papeles. Pero les quiero enseñar, demostrar la dedicación de este hermano Leonardo, juntamente con el hermano Gil, que no está aquí con nosotros. Él tenía este papel. Y en este papel, ustedes tienen una copia atrás, en el papel azul, hay dos cantos en español. Aquí tenía sus cantos favoritas en orden. 1, 2, 3, o como tal vez puede ser que si él iba a ir a la casa de alguien, así en ese orden los va a cantar. Cada nosotros tenemos nuestra manera, ¿no? Entonces el hermano Leonardo tenía, si alguien quiere una copia de este papel, se lo puedo hacer una copia, si están interesados. Pero ahí había ese copia. Entonces lo que quiero decir es que él tenía una alabanza en su boca, todos los días. Y el hermano tenía un canto, obviamente era su favorito, y hoy quiero intentar de cantarlo. Este canto se llama Agradecimiento y ustedes lo saben. Si lo conocen, canten conmigo. Y esto lo dedico al hermano Leonardo, porque yo estoy agradecido que pude encontrar a su hermana. Pude encontrar a su familia. Pude regresar al hermano Leonardo con dignidad. Y sus restos los vamos a mandar a su familia. Si en persona, por correo, ellos van a recibir a su hermano. Y por eso yo tengo mucho agradecimiento a mi Dios. Porque de verdad, Él estuvo conmigo cada paso. Esos pasos tan difíciles para mí, que nunca he pasado en mi vida. Solo, que murió solo,
pero no tan solo, porque tenía un Dios con él y por eso tenemos agradecimiento. Thank you.
Hallelujah. At this time, we're going to pick up our offering for our members that are here, as we do normally. So I'd like to invite the come and give the offering as the praise team reassembles and leads us in some worship. Este próximo canto fue de las notas del hermano Leonardo. Se titula El mundo no es mi hogar. And the offering, as well as if you have a need. I know this is definitely a memorial service, but it doesn't mean that God can't speak or move or touch. En este momento quiero dar gracias por nuestras ofrendas y también una oración. Si tienes una petición por él, es un buen tiempo para buscarlo, porque hay muchos aquí que tenemos fe. Y tengo un cortito mensaje y dos presentaciones más. So let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, just for your goodness and grace, and just thank you that we're able to honor those that we love, Lord, in this service. Muchas gracias, Señor, por tu ofrenda y también y su tiempo, sus servicios, y puedes honrar nuestra familia, Señor, ellos que si nosotros aman y ayudan a nosotros que están piensas en su dolor, por esos espacios en nuestros corazones, creemos que van contigo, están contigo, Señor. Lord, we're just asking you to continue to help us, Lord, that are here, that now have these spaces in our hearts for those that have gone to be with you. We're just thanking you and praying.
asking, asking you to touch everyone that's here in the house, Lord God. Tengo todos, toca todos que están aquí, Señor. Todos necesitan algo a ti. En esos momentos, we're just thanking you and praising you in Jesus' name. Amen. You may be seated. Bless the Lord, Lord. We're just going to pray for Matthew Moreno. He's coming to see CT scan, and we're trusting and believing that they see nothing. So let's just go before the Lord one more time. Matthew Moreno, in the name of Jesus. Lord God, and right now we're saying a special prayer for Matthew, Lord God. Lord Jesus, we know that you've been working, and if you've been using doctors and nurses and the system, we know that those are also vessels for you, God. But in Jesus' name, Lord, you're the one that gets the honor and the glory. You're the doctor of doctors. And Father, we're thanking you ahead of time that this scan, Lord Jesus, is going to be a victory call to you, Lord, because they're going to find nothing. In Jesus' name, we're trusting and believing in you. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Again, I just want to thank everyone that's here. I know there's a lot of our brethren visiting from other churches and family members. Thank you so much for taking the time out to come. Gracias por todos nuestros hermanos que están aquí visitando de otras iglesias. Gracias por venir en este tiempo. Es un gran placer por nosotros para mirarlos y también. It says a lot. Thank you for coming. It means a lot to us. Just really in honoring Araceli and Sister Perez and Brother Cuba, and after my sermon, Sister Sarah and our friend Harry. You know, when someone goes on to the Lord, as I mentioned, it really does create a space in our life. Cuando uno de nuestros amigos, familia van con Dios, hay un nuevo espacio en nuestra vida que ellos estuvo, ¿verdad? They held this place in our lives, and you know, we can say a lot of times, and we do, and it's true, that they're in a better place, and we hear that all the time. You know, all mi familia, mi hermano, y está en un lugar más mejor de aquí, and it's true. I'm always concerned about those of us that are left, right? Estoy preocupado porque nosotros estamos aquí and ellos no están. And you know, the idea of, yeah, they may be in a better place, but you know, I'd rather be having coffee with them or talking with them or arguing with them. You know, it's better than them not being here. You know, claro, es mejor ellos están aquí con nosotros, ¿verdad? Tomando café, platicando y peleando. Whatever, and it's that's the struggle for us, and I know maybe just because I'm getting older and people I love and people I know have gone on to be with the Lord, you know, it's hard for me to say they're in a better place. I know they are, just being selfish. Well, but it's not better for me. It's not better for you. No es mejor por mí que ellos están con Dios. Claro, es mejor ellos están ahí en otro lugar, ¿verdad? Pero it's hard. And C.S. Lewis, Christian author, he wrote this at the passing of his wife. He said, death of a beloved is an amputation. And eso autor dice que cuando su esposa falleció, él dice, es la muerte es como una amputación. Like just something is hacked off, right? You lose an arm all of a sudden. You lose a leg. And though that's so descriptive, it there is this separation. You know, Jesus says that, you know, that death has this sting, ¿verdad? La Biblia dice que la muerte tiene esta cosa que pega a nosotros. It smacks us, and we can't control that. But there are things that we can't control. Si no, si puedes controlar la muerte, pero hay otras cosas que puedes controlar.
Y esos es esos recuerdos de ellos que se aman, ¿verdad? It's this remembrance of those that we love, that we can control. We can grieve and we can be sad, and that's normal. And we'll maybe we'll never feel the same because we'll miss them. But we can remember them. We can keep them alive. You know, they're the things that they did, the things that they said, the way they made us laugh, the way they irritated us. All of these things is what it comes from, the love of them. And yeah, we have hope. Nosotros tenemos de su esperanza, ¿verdad? Que claro, unos días estamos juntos otra vez. Pero en estos días estamos separados, en esta separación. Si puedes recordar todas las cosas buenas, los tiempos buenos, los fotos, habla de ellos. You know, we could talk about them, we could feel them, we could remember them, and I hear a lot of times when someone passes away, there's always one or two family members, yeah, that, you know, you talk to them, especially as the pastor, and they say, you know what, I need to be strong. And now maybe I'm just getting old and crotchety, like, why? Someone you love has just died. Why do you have to be strong? Why don't cry? Why don't you let it out? Why don't you do something? Why don't you express something? You can be strong later if you need to be strong. Or be strong in front of those you need to be strong. But then go home and cry. Go home and let it out. Siempre yo escucho cuando hay una persona que falleció y algunos de los familias dicen, no, yo necesito estar fuerte. No puedo llorar. Grieving is part of life. Grieving is part of letting go. Grieving is part of healing. Because if we don't grieve, then 20 years from now, we're going to still be holding things. It's to express these emotions. It's in the grief that God can speak and move and touch our hearts. If I'm holding on and I'm not going to cry, I can, you know, then we give God no space. Dios no tiene su espacio. Cuando nosotros quieren llorar o sienten mal en esos tiempos. Si no, estos dolores, si pueden sentirlos por años y años. Claro, mi padre falleció más de 20 años atrás y mi mamá como 4 años. Y claro, yo siento triste, pero no siento el dolor. Todos los días yo pienso eso. Every day I think of my parents. They've been gone for a very long time. My point is that there's healing in grieving. And Matthew, Jesus says in Matthew, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Right? I will give you rest. Rest. That can mean a lot of things. Rest from sin, rest from this. But also means rest from the pain of separation. You know? Cristo dice, viene, todos vienen que están cansados, viene que tienes este cargo, viene, porque yo puedo dar, rest, how do you say rest? Descanso. Yo siempre pensaba en esos tipos de días, descanso desde nuestros pecados. Pues no, es por todas las cosas en nuestra vida. Even también esto. That we can find rest and even in this separation, even in things that we can't do anything about. Jesus understands the fear of being without this person. Jesus understands the hurt that we have. Dios entiende, Jesús entiende lo dolor, lo cuando se siente miedo porque no tenemos nuestra madre, no tenemos nuestra abuelita, no tenemos nuestra hija, o nuestro amigo, o nuestra hermana. Él conoce estos sentimientos. He knows these feelings. What better place than to go to him and to not suffer alone? Jesus wants to touch those areas. Él quiere tocar nosotros, ayúdanos nosotros. Claro, hay muchos que fallan todos los días, ¿verdad? Todos los días. Él entiende eso, pero Él quiere tocar nosotros, nuestros corazones que están llenos de dolor. He wants to touch our hearts that are full of hurt.
in these times of separation, these times of separation, with his love and his compassion and his grace. I mean, how many of us need grace? Every single one of us needs the grace of God. If we've lost someone or if we haven't lost someone, we need the grace of God every day. Why not seek him every day? Yeah, in this season of now of craziness and this service of honoring five people that have passed away. But even outside of this, we need the grace of God, man. Nosotros necesitamos la gracia de Dios en estos días. No solo porque aquí estamos honrando todos nuestros hermanos y hermanas, pero siempre, all this time. It's in these times that we need to continue to seek the face of God and desire him. And desire him, because he's the one that makes the difference. He's the one that we're able to move on. He's the one that we can literally get over things. Get over things. It's su poder, es su amor. Que si puedes vivir en estos tiempos, si puedes pasar, ¿verdad? Eso tiempo. En el otro lado, si puedes sentir mejor, you can feel better. Still missing our loved ones, yeah. It's better. Better that we get soothed. Soothes. You ever get a burn and you put that aloe vera stuff, it's slimy? And you put that aloe vera stuff and it just soothes, it just cools it. It cools it. That's how I feel that the Spirit of God, the presence of God, he soothes our souls, he soothes our lives. When we have to go through a season like this of loss, or even just the day-to-day with family and kids and work and bills and all that, it's like, I need God to soothe me. I need to be soothed. Why? If not, I'll go crazy. In Proverbs 22:28, it says this. It says, do not remove the ancient landmarks that your ancestors have set up. Y en Proverbios 22:28, dice, no se mueve estos cosas que que hay los landmarks que están marcando, ¿verdad? Nuestra propiedad. And really, the scripture, that's all it really means. It just means don't move the property line. There's nothing really spiritual about it. We just make the scripture really spiritual. But this is what I thought when we were thinking about having this service. You know, like, that don't make sense, Lord. Don't remove the landmarks. What is that, you know, for this, what does it mean? And for me, it's this connectedness that we have with the ones that we love. You know, this, somos conectados con ellos que se aman, ¿verdad? And we have this connection, and a lot of times we think the connection is broken because of death. And that's not it. Because each and every one of these people, they were some sort of landmark for all of us, right? Todos que están hablando de están orando en eso servicio, ellos tenían un parte de nuestra vida, this landmark that they are in our life. And it doesn't mean that we have to go on without them. Yeah, in a lot of ways we do, but we can remember that's what the scripture is saying. Remember them, right? Remember these markers. And I'm saying, let's remember these markers in our lives. Sister Serna and Harry and Cuba and Sister Perez and Araceli, that we remember them, that we go back to them all the time to remember the good times and the times that we've had to them and how they were a part of a reference point in our lives. I think it's important. Because it gives us strength. Eso es lo que está la fuerza con nosotros cuando estamos recordando todos las cosas que ellos están con nosotros. That we can find this strength. The thing about remembering is that we don't forget, right? If I remember, I'm not going to forget because I'm remembering it. So the times that we've had, and the times that we've shared, and the things that we that poured into us. You know, when my mother and my
never quoted my parents, right? Because they, you know, they're my parents. They were annoying even as a grown man. They're annoying. But right when they passed away, all of a sudden I find myself, what my mother used to say, what my father used to do, this is how my father would handle it. All of a sudden, now that, and to me, that is that I'm remembering them, that they're a part of me still, that they're still alive. Cuando mis padres siguen vivos, y yo nunca estaba hablando que ellos de cosas que ellos dicen amigo, pero cuando ellos falleció, yo estoy así, oh, mi mamá estaba hablando así, mi papá hecho cosas así. You know, I started to see them in my own self. This is also those of us that you know, parents have gone, or our grandmother, or have passed on. What I've also do is now to remember is I see my parents and my sons. I see them in my sons, and you know, I'll say, hey, look at that, you're just like your grandfather. Like my younger son Amadeus, he never knew my father. I was like, man, you act just like my father. I don't say it as a backhanded compliment. It gives me joy because I see my father and my son, and he don't even know it. And that's just the beautiful thing of remembering. Eso es lo cosa bueno para recordar todos los cosas de amor de esos personas que nosotros tenemos mucho amor por ellos. And we could just remember them. I'd like to just close this little message with just a prayer. Quiero orar por nosotros, porque son tiempos difíciles. Let's pray. Heavenly Father, I just thank you, God, that we're able to have this service with just this short message of just remembrance, Lord God. Gracias, Señor, por este mensaje para recordar nuestras familias y todos que está pasando en el pasado en sus vidas. Señor, que eso puede estar un punto en nuestra vida que da fuerza. That this could, these memories can be a point of strength, God. We just thank you and we just praise you in your wonderful name. In Jesus' name, amen. At this time, we're going to turn this place over to Sister Sarah. Praise the Lord. Pase Cristo, hermanos. Want to honor Pastor Bruno and Sister Jackie for putting this on and giving us a space to really honor our loved ones. Quiero agradecer y honrar al Pastor Bruno y a la hermana Jackie por darnos esta oportunidad para honrar la memoria de nuestros amados, especialmente para mí, para honrar la memoria y legacía de mi abuelita, to give me the honor to be able to just appreciate the legacy that my grandma left for us. Being here is very nostalgic and feels so much like home. And me siento tanto en casa aquí, mirando sus caras, seeing very familiar faces that have been in my life my whole life, que han estado en mi vida toda mi vida. And just bringing back so many beautiful memories that I cherish. And, you know, I know that we don't have designated benches, but my grandma definitely had her bench. And just being here reminds me of that. Sé que no tenemos bancas reservadas, pero yo sé que había una banca donde se sentaba mi abuelita y tiene la banca de los Lópezes, tiene la banca de los González, tiene la banca de los Hunters allá atrás. You know, everybody has their bench. The Lopez's have their bench. The Gonzalez have their bench. And the Hunters have their bench. And so I just wanted to first share. I'm so happy to be here. I'm so humbled to be able to be up here. Estoy tan humillada poder estar aquí con ustedes. Les voy a invitar que se paran conmigo. I'm going to invite you to stand with me. El canto dice que la presencia.
burdens. He says, cast your cares on me because he cares for you. So tenemos un lugar donde podemos ir y llevar nuestras cargas. Amén. Vamos a alabar juntos. Let's worship together. In and out of situations you.
Sandra, there was like five of us or something. It was pathetic, and I would just be so discouraged. I was pathetic because they would bring it, and God would always move. And I'd say, "There's no way God can move on this Thursday service." And God would move with six, seven, eight of us, and I would just be like, "What's the point?" And it was always. And Sister Sarah would, Sandra would say, maybe she'd feel my vibe. La hermana Serna, aunque había cultos de cinco personas
Y él se sentía muy desanimado. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de estar aquí? Nomás hay 5 personas. ¿Qué beneficio hay de estar aquí? Y la hermana sentía eso y decía el hermano, hay un propósito, debes de estar aquí. Just such a blessing. I still can't believe it. I'm in shock that sister saying that. She's just such a blessing, and she's still a blessing to me. Era una grande sorpresa para nosotros porque de verdad la hermana tenía mucha vida hasta el último día que ella estuvo aquí. Ella tenía el valor para seguirle. De su edad ella marchaba como joven. Y su favorito salmo fue el Salmo 121. Y aquí lo tengo en inglés porque en el programa de ella lo pusieron en español. Aquí dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al rebalsadero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá y que guarda a Israel, Jehová tu guardador. Jehová es tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará del día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal y te guardará de tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así vivía la hermana Serna. Psalm 121. I will lift up my eyes unto the hills, for whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer by thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon the right hand. The sun shall not smite thee by the day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Un buen ejemplo, ¿no, hermanos? Tener esto como su salmo favorito, qué fuerte, ¿verdad? It's just incredible because her legacy lives on in her family, her children, her grandchildren, and if you like it or not, you know, I see like her in you guys. And it's a blessing to have such a strong woman, and she was human, but for a legacy to carry on, and to believe like she believed, and to trust like she believed, and to be. You can't be like her, but you can be like her. Pues hermana Serna tenía una grande leyenda para dejar a su familia, sus hijas y sus hijos. Ella dejó una buena ejemplo con su vida y con muchos sus actos. Una de las cosas que yo siempre admiraba, thank you, era que ella fue un cantante fuerte. Y eso dejó a sus hijas y sus nietes el don de alabar a Dios. Amén. De tener un pasión para alabar a Dios. Ella dejó ese grande de demostración para ellos. Y vamos a escuchar hoy un ejemplo, pero antes de ello vamos a ver un video de la vida de la hermana Serna. Thank you.
gente que anda por donde quiera, que no temerás mal alguno, porque el Señor está contigo. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de pestilencia que en medio del día destruya. Dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. En el nombre del Señor, confiando en el Señor primeramente, porque son promesas del Señor. Nosotros somos hijos de Dios y todos estamos confiando primeramente en sus promesas. Así es que adelante, confiando primeramente en aquel que toca. Platicar y ver a lo que podemos en otro modo. Gracias a la tecnología, ¿verdad? Por podernos ver y gozarnos y sonreírnos. Yo los bendiga. Padre celestial, en estos momentos, Señor, estamos reunidos en una misma mente, en un mismo pensamiento, en un mismo deseo, en una misma petición, Señor, en un mismo ruego, en una misma. Señor, tremendo, Señor, que estamos rodeados de tantas amenazas de muerte, pero estamos confiando primeramente en ti, Señor, porque tu palabra dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen los desiertos. Estamos confiando en tus promesas, Señor, gracias por esta oportunidad que nos has permitido estar reunidos en pensamiento. Señor, gracias, Señor. Propiedad mía también, Señor, bendícenos, bendice sus hogares, sus hijos, Señor, guárdalos, protégelos, y Señor, líbralos y guárdalos, y ayúdanos a seguir adelante, confiando siempre en tu Padre celestial. Por amor a tu santo y precioso nombre, Señor, escucha nuestros ruegos, Señor, cuando los clamamos, y que suba esta súplica hasta tu trono, Señor. Aleluya, y tú te conmuevas de ver tu pueblo, como siempre confiando en tus promesas. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias. Para ti sea siempre toda honra, gloria y toda alabanza, porque eres bueno, tu misericordia para siempre, mi Señor. Amén. Amén. The struggles of this journey.
El canto decía es que la vista de allá arriba, porque antes era montaña, ya es bonita. Qué victoria, ¿no? La hermana vivió una vida victoriosa. Y por eso estamos en la visita. Sister Samuel really did live a victorious life. And it shows for it and the legacy that she's in. Nuestro último persona que vamos a honrar hoy es el hermano Harry. ¿Cuántos conocían al hermano Harry? El hermano Harry era único, definitivamente. Lo que me gustó mucho del hermano Harry es que trajo no solamente su personalidad a nuestra iglesia, pero su cultura. Harry's really special, and a lot of us know him. He was just very unique, and when he brought himself, but he also brought his culture as well to the church. It was quite devastating for us to hear when we heard that Harry passed away. He was in the hospital, and the doctors went through the phone, and he had me listed as pastor, and so they called and said, "We're calling you because you're the pastor." And we were really shocked by his passing. We felt really honored that we were able to be there, and we were with him all day long, and that he didn't know we were there. And we just really loved Harry. And Harry had his challenges, but we really loved him. And the years that he was here in at the church, and the years that we had an English congregation, he was our head usher, and
he's very insightful. You would say, Pastor, I think this person is struggling with something. Like, I don't know, Mary, did you talk to him? He's like, no, I've just been watching him. And sure enough, you know, he really was intuitive. He had a lot of wisdom, but it didn't seem like he did, but he had wisdom, and he would say things to me, or he would call me and say, Pastor, the Lord told me to tell you this, and it would be really right spot on. And a lot of people don't know that because he struggled with his addiction, but it didn't change his desire for God. He never knew what fueled his addiction, but we knew that he loved the Lord. Cuando el hermano Harry vino a la iglesia, él tenía un espíritu que era muy sensitivo. Él era nuestro ungido. Él venía a la iglesia y se puso como ungido. ¿Verdad que sí, hermano Arelio? Él mismo se hizo ungido y él se ofreció para ayudarnos. Y él lo tomó en serio, muy en serio. Él contaba a los hermanos. Hermano, si usted no estaba aquí, el hermano Harry se dio cuenta y nos avisaba. Aunque tal vez no sabía su nombre, sabía su banca. He knew your bench. Nos decía, los hermanos que sientan aquí, en esta banca no vinieron. ¿Dónde están? La hermana que se sienta en esa esquina no vino. Y tienen 2 semanas que no ha venido. He knew when you were not here. Even if he didn't know your name, he would say, the brother that sits in this bench, he wasn't here. And the sister that sits over there, she's not here either. And this is the second Sunday she missed. So he knew your schedule. Ya sabía su horario, hermano. Porque no lo sabía usted, él lo sabía. Él podía cortar. Había, cuando teníamos friends and family, no recuerdo cuando siempre le damos de comer a después de Friends and Family. Y yo le decía, Harry, por favor, dime cuántas personas hay para saber si hay suficiente comida. No quiero que ustedes se vayan sin comer. Y le digo, por favor, dime cuántos. Él sabía, me decía, hay 80 personas. Y dije, Harry, ni ha salido. Pero es que hay 80 personas. Harry, vaya a ver, por favor. Y iba y contaba, hay 80 personas. Wow. Él contaba, él miraba y él vigilaba. Él estaba de los ojos acá enfrente, sabía lo que estaban haciendo acá afuera. ¿Quién se salía del culto? Él lo sabía. Y and that's why we love him so much, because he really cared. He integrated himself into this house of worship. This was his church. So I want to introduce someone. Because of Harry, we were able to meet. Podemos conocer a alguien de medio de Harry. Nos trajo una familia que amamos mucho hoy en día. Quiero invitar a Maddie que por favor venga y nos platique un poquito de Harry. Y su nombre formal es Hitesh Patel. Y de verdad nunca supimos hasta que yo estaba en el hospital que se llamaba Hitesh. Y dije, ¿quién es Hitesh pues? Dije, es Harry. Hello everyone. Good morning. I know Harry back in 2011 when I was in Starbucks near the Target store there. I was looking for the jobs and then he approached me and then asked me, hey, are you Indian? I said, yeah. And then he introduced himself and then he asked me, do you go to church? And then I said, yes, but not now because I moved here due to some family issues. Then he invited me to the church, and then the following Sunday I came to church and he introduced Auntie Sandra and then Sarah, everybody, pastor and everyone he introduced, like, hey, she's Indian, and then, you know, part of our backcountry family. So the reason I'm here, Harry was the one who introduced me to the church, and then, you know, all the congregation. He helped me somewhere to the family, and then from 2011 onwards,
I became part of the family of Sound Health Kenya. So I am her adopted child. And then, you know, I'm really thankful to him because if he don't approach me, maybe I wouldn't be here today. So I missed all you guys. So it's really, I really thankful to him. We miss him too because he was very good because he dropped his hand and when we were in the house, he used to take care of all, like, you know, a lot of things, like, you know, I can't put it down, everything, but he used to take care of us as a family, whole family, sisters and then daughters and then, you know, kind of love he showed us. When I heard the news, Miss Jackie told me, I was like, oh my gosh, how come it's possible? Because we were thinking he was somewhere, but we don't know any whereabouts about him. But it's a sad, like, you know, losing him. And I always remember him. It's a really, how do you say it? I'm very thankful to him. Yeah, thank you. Martín me contaba que ella conoció a Harry un día que ella estaba buscando trabajo. Estaba en un Starbucks y Harry le vino y le dijo, ¿eres india? Y dijo, pues claro que sí, soy india. ¿Y vas a la iglesia? No ahorita porque estoy con una situación que no me permite. Pero Harry la trajo a la iglesia. Tienes que venir a la iglesia. Y nos conoció a todos nosotros. Y ella está bien agradecida porque por causa o por medio de Harry, ella pudo conocer a Dios. Ella pudo conocer a nosotros. Y mientras que estaba aquí ella, amén. Gloria a Dios. Mientras que ella estaba aquí, la hermana Sandra la adoptó. Y se fue ella y con su baby que es Priscilla. A ver, levántate, Priscilla, Stan. Cuando Priscilla estaba baby, la mamá es muy trabajadora. En ese tiempo era soltera y ella fue a buscar trabajo en otro estado y me la fue a Priscilla. Y yo entre mí, de verdad, yo pensaba que nunca venga porque la quiero para siempre. I'm saying that I hope your mom doesn't come back because I wanted to keep you forever. She could fit part of me, ¿no? ¿Cuándo es la mamá de ella? Entonces la hermana Sandra la adoptó y allí también vivía el hermano Harry porque la hermana Sandra también adoptó a Harry y ellos vivieron allí por mucho tiempo y Harry fue como el hermano grande de la casa, ayudaba con los niños, ayudar a limpiar la yarda y hacer cosas para ayudar a la familia, sostenernos allí juntamente como familia, eran ellos. Entonces, gracias a Harry, con mucho agradecimiento, la señora Marvy, la hermana, porque se bautizó aquí con nosotros, ella da muchas gracias a Dios y a esta iglesia. Amén. Y el siguiente, la hermana Sarah tiene unas palabras que ella nos quiere compartir una historia, porque como vivió él con ellos, queremos escuchar una historia de cómo era Harry. I just wanted to mention, we met Harry about 18 years ago. Conocimos a Harry hace como 18 años. Una noche yo y mis primos estábamos aquí una noche tocando música y entró pues un hombre que como siempre entran los de la calle y no estábamos asustados, pero estamos acostumbrados a... We were here one late at night and, you know, someone came off the street, some homeless man, and we grew up like that. That was always happening here, so it was nothing we were scared of. And so we're like, okay, cool, this guy came in, and we just kept playing, and then he asked if he could sing. And so we indulged him, and we let him sing. Y luego él preguntó, ¿puedo cantar también? Y dijimos, okay, sí, puedes cantar si quieres. So él comenzó a cantar una canción en Hindu. So he started to sing a song in Hindi, and we indulged him and we were there. And so
I invited him to come back to church when we had service. Lo invité que viniera cuando teníamos servicio. So él vino. Y luego me dijo, oh, mira, llegué. Like, okay, great. Y dije, oh my God, ojalá que no me pregunta cantar, porque no le puedo dejar cantar en el servicio. He like showed up on that Sunday and was like, I'm here. And I was like, oh my God, that's great. And then I was just thinking like, oh my God, please don't ask me if you could sing, because I can't let you sing on the Sunday service. Anyway, I was a young youth at the time, and I invited him to go with me to a youth get together. And so if you can imagine, this like young youth girl shows up with this, at the time, random homeless man to a youth get together, and he was there with us and he hung out with us. And le invité que fuera conmigo a un convivio de jóvenes. So si se pueden imaginar cómo me miraron mi familia, yo llegué con un hombre de la calle. Yo era muy joven en ese tiempo. But anyway, past some years on, Harry gave his life to Christ, and Harry was the first person I ever talked to about Jesus. Harry fue la primera persona que yo di testigo de Dios, a él que lo introducí a Cristo y dio su vida. And so it's always stayed really impressioned in my heart. Me ha impresionado mucho mi corazón. Y aunque él batalló mucho, año tras año, él siempre llegaba a llamar o siempre llegaba aquí o a la casa y para recordarnos que todavía estaba, you know, y estaba luchando y estaba echándole ganas. And he would always find his way home somehow, even though he struggled, as Pastor mentioned. He struggled a lot over the years with his addiction, but he always somehow found his way home. And I was really grateful for that. I was really honored to be called his sister. Él me llamaba su hermana, y hasta que le dijo en la familia en India que él ya no los necesita porque tiene una hermana aquí. And so he was just a really special person, and we're really sad to lose him. And again, just thank you so much for holding this space for him. Le quiero agradecer mucho a la iglesia y a los pastoreos que han dado este tiempo para honrar a estas memorias. God bless you. Porque aquí encontré a la familia de Harry por medio de su teléfono, y su madre me mandó una carta oficial y ella lo está esperando. Y sí, vamos a mandar a Harry a la India para que sus familias hagan lo que quieran con él, el resto de él. Bueno, por nosotros, que Dios nos permita, porque el gobierno de India no quiere aceptarlo porque no tenemos pasaporte de él. Y estoy peleando con ellos, por favor, es tu hermano. Entonces, si no, pues hay otra ruta, ¿no, hermanas? Pues podemos hacer una ruta. Entonces, quiero pedir la última, las palabras de parte de Harry al hermano Jesús, porque la familia Valle también abrieron sus puertas para él. Y él estuvo parte de su familia, de ellos. Harry fue adoptado por nosotros. Y es muy importante como iglesia, cómo extendemos nuestras casas, nuestros hogares, nuestros corazones hasta gente que viene sola. Vienen de otros países buscando el sueño grande aquí en los Estados Unidos. Nosotros damos gracias a las familias de esta iglesia que tienen el don de hospedar y abrir sus casas. Y por eso le quiero dar unas palabras al hermano Ray. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Antes que nada, quiero agradecer a Dios por este momento. Y duro para mí porque no me acuerdo en el 2001, siempre me hablaba con el hombre de la iglesia. Y él tenía un buen corazón. Él era un hermano y que se preocupaba. Siempre me decía, hermano, estoy hermano por ti. Regresa. Él fue como mi hermano. Cuando llegué a este país, me acuerdo que una familia india me abrió las puertas. Yo viví con ellos sin que ellos me conocieran, me abrieron sus puertas. Y yo tenía ese sentir, ¿no?, de dar uno de su familia también. Y para ese entonces llegó Harry, y con él fue con el que siempre me hablaba. Me decía, hermano, ¿cómo estás? Todos sabemos que me cayó con el alcohol. Me acuerdo una ocasión en la que me habló en la noche. Yo andaba trabajando tarde de la noche y me dijo, brother, tengo 3 días de no comer.
Y le digo, ¿dónde estás? Dice, estoy en la maquilla como tirado, como homeless. Y lo agarré y lo subí a mi troca y le digo, vamos a comer. Y me lo llevé a comer al Denis. Y estando ahí en el Denis, me dijo, bro, no tengo a nadie. No tengo familia. Hablé con hermana Jackie y le dije, hermana, yo quisiera llevarme a Harry para mi casa para que él nos ayude en mi casa, y pues le voy a pagar y pues va a estar en mejores condiciones, no quiero que esté en la calle, yo quiero adoptarlo como es mi hermano y quiero que viva con nosotros. Y hablamos con él y todo, y él aceptó, y le dije a mi esposa, lo vamos a llevar, y le pusimos condiciones y él estuvo con nosotros. Cuando el momento es más difícil, cuando yo pasé la enfermedad de la corona, me acuerdo que él se preocupaba por mí, porque me miraba a lo lejos y decía, el hermano está mal, y se ponía a llorar. Y él dormía con mi sobrino, y mi sobrino me decía, ¿sabes qué? El indio ese siempre a medianoche se pone a orar y a hablar en lengua, me decía, no sé qué tiene. Pero yo sabía que él estaba pidiéndole a Dios que Dios me sanara a mí. Porque es lo que se preocupaba él por nosotros, que estuviéramos bien. Pero él siempre empezó a agarrar dinero, se empezó a todas las semanas, fin de semana se venía para San José. Y pues como tenía regla, le dice, es que estuvo un mes y medio con nosotros y era bien trabajado. Él, bien respetuoso, demostraba el amor. Yo no sé cuántos convivió con él, pero era un hermano muy sincero. Cuando batallaba con alcohol siempre en la iglesia, siempre sabía a quién pedirle. Y siempre venía conmigo y me decía, hermano, no tengo para el celular. Por eso era de todos los domingos. Y hermano, no tengo para el celular, hermano, tengo. Y yo siempre le daba. Porque sentí ese deseo, yo te lo doy, pero no para que lo uses en amor, te lo doy para que lo uses en algo bueno. Y pues extraño mucho al hermano Henry, siempre que me juntaba o andábamos juntos, siempre visitábamos a comer la comida india, porque me fascina la comida india, es porque eso es lo que, cuando llegué a este país, es lo que yo comí, comida india, así a las naves, el chicken, sabe, todas las comidas. Me encanta. Y pues Harry era mi amigo, y pues que el Señor lo tenga allá arriba, y pues que el Señor lo perdone y Dios quiera que le haya, que Dios lo tenga en su seno. Que Dios lo bendiga, hermano. Amén. Y doctor, que haya, hermano. The brother was not in a good situation, and he was not really coming and being active in the church. And Harry encouraged him. He said, come on, come to church. That was in 2001 when he wasn't really attending and being active at the church. So Harry encouraged him, come to church, come to church. And so throughout time, he had a relationship with Harry because Harry was like a brother to him. The brother was saying that when he first came into this country, that an Indian family received him. And that he used to eat all those naan and curries and stuff, so he got used to it. And he remembered in himself that one day when he can, he's gonna help an Indian, because an Indian helped him. So when he met Harry, and Harry came to him and said, come to church, it became a full circle when Brother Valle did the same thing for him, because Harry had his struggles. Harry did have his struggles, but Brother, Valle did what he had promised to do. He promised to help someone because someone had helped him. And that's a beautiful story, because
Harriet was a giver. I'm just going to share this little note, and some of you might think it's not appropriate, but there's a purpose why I'm sharing this, because I want you to understand the nature of Harriet. Harriet was willing to give, and now I understand a little bit more why he wanted to give. And as I was speaking to his mother, I asked her, what are your wishes for Harry that he's passed? Cuando yo estaba hablando con la madrecita de Harry, le pregunté, ¿cuáles son sus deseos para Harry? ¿Qué hago? Dime lo que quieran ustedes. Entonces me dijo la señora, tú haz, porque ustedes lo conocen mejor ya de adulto. Tú decide para él. Entonces, después de unos días, el hospital me llamó y me dijeron, ¿sabes qué? Harry puede impactar la vida de 250 personas. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo impactar? Y la señora me dijo que Harry era muy salud, tenía mucha salud, y que si nosotros deseamos donar sus órganos o partes de su cuerpo para ayudar a alguien más, las señoras de cáncer que pierdan sus senos, sus pieles le quitan un poquito de atrás, y pues la esencia, ¿verdad? Entonces le dije, ah, qué raro preguntar una cosa de alguien, ¿no? Y tenemos que pensarlo, hermanos. Entonces yo llamé a su madre, le dije a su madre, mire, el hospital me está llamando y yo tengo que respetar y decírtelo. No sé cómo va a sentir ella, pero tenía que decírselo. Y se lo dije, y le dije, mira, si mi hijo era una persona bondadosa y quería ayudar a la gente, ¿por qué no ayudarlo en su muerte? She agreed. She said, if Harry was a giver while he was alive, why wouldn't he want to give in his death? I was surprised at her response. So I went back and I told him, okay, and they signed the documents and all that and gave permission. And they sent me this flyer. And I don't know how many of you have decided to do this, but if you haven't, give it some thought. There are people out there that can, you know, and I don't know, we have controversial beliefs about it. We have different, that's you between you and God, and read the word, however. But I just wanted to share with you because they were willing to give. Ellos estaban dispuestos de dar. ¿Cuántos nosotros estamos dispuestos de dar así? En esta forma. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque la familia quería dar. Aunque no lo hicimos, así fue la oportunidad. Entonces, yo le doy gracias a Dios por todo esto. Y gracias al hermano Ben, que ya se va, ya vamos a terminar. Estamos terminando aquí. Si quieren ponerse de pie, vamos a terminar. Y quiero darle gracias a todos los que participaron hoy. Gracias a los que han donado al fondo de Bereavement Fund. Thank you for pitching in and helping our brethren who were here alone and didn't have family. Thank you for that. Gracias por eso. Es un gran sacrificio y amor que han mostrado ustedes para nuestros hermanos. Thank you so much. And I'm just gonna pass it over to the pastor to have the final word. As we close, we're gonna be hearing this wonderful dedication, the song. And the song is a beautiful song. It's called Imagine Heaven. Este canto se trata. Hermana, did you have a word? Sister, sorry. If I could give Sister Hunter a moment to share something about Harry. And then we're going to hear this song right after, Sister Hunter. And you know what? While the brother's singing, just say your prayer. Thank God for this day. What a beautiful day. We're all walking around here alive. Come and have a pan dulce, my favorite, conchitas. Have a coffee before you go to lunch. Have dessert first. Si, mientras el hermano cante, pasen un cafecito, un conchita. Y vayan con el Espíritu de Dios entre ustedes. Que Dios está contento, lo que han ustedes estar presentes aquí tanto tiempo, pero gracias a Dios, honramos a nuestros hermanos. ¿Es verdad, hermanos? Sí, honramos. Vamos a orar por sus familias, que Dios les ayude y que nosotros sigamos haciendo las cosas para la gente que nos llega a la iglesia central, ¿verdad? De este santuario. Hermano. Gracias, Cristo.
hijo. Hermano, estoy orando por usted y por su familia. Su hermano Bruno, es usted como pastor, pero nuestros hermanos también se acercan y nos dan una palabra de aliento. Porque todos tenemos ministerios, hermano, pero hay que saber cuál es nuestro ministerio. Y usarlo, servir a, eso es servir al Señor. Y me acuerdo que, porque aunque vengamos a la iglesia si traemos carga, pues ya salimos. Y él esperaba por aquí y me decía, hermana, estoy orando por su familia, por sus nietas, por sus hijos, porque él sabía yo por mis cargas, ¿verdad? Y si él no las sabía, mi Cristo se las mostraba. Hermanos, usemos nuestro talento que Dios nos ha dado, que a todos nos da talentos el Señor. El Señor les bendiga. Amen. Praise God, church. It was a beautiful memorial today, and let's not forget that the ones that are close to us, and the ones that are far from us, they all matter. All, every single one of us matter. And there's going to come a time we're going to meet our Father. And what are you going to do when you meet your Father? That's the question. Are we going to jump up for joy? I just, this song says it all. And I just want you to just allow the song to touch your heart. Jesus is always there for us. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Oh, and all of you be still. Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. Only imagine when that day comes, when I find myself standing in the sun. I can only imagine when all will do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? How will I be still when I stand in your presence?
when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you so much for that. Dios bendiga, hermanos. God bless all of you. Thank you so much for being patient. Un culto largo, pero gracias a Dios por ustedes que están aquí para honrar nuestra familia. Dios bendiga. Por favor, toma un café, un pancito. En nombre de Jesús. God bless all of you. Thank you for coming, all the participants. Visiting, God bless all of you. Please have a sweet bread and a coffee.